Hecho esto, invitaron al viento del septentrión a que viniera a hospedarse con ellas. Y el viento acudió. Se pasaba el día bramando por el jardín y derribando con su soplo el remate de las chimeneas. Este es un sitio encantador, comentaba. Tenemos que decir al granizo que venga a visitarnos. Y acudió el granizo. Todos los días, durante 3 horas, sacudí el tejado del castillo hasta que acabó haciendo pedazos la mayoría de las pizarras. Y luego, dio en correr sin tregua alrededor del jardín lo más deprisa que podía. Vestía de gris. Y su aliento era glacial. No acierto a comprender por qué tarda tanto en llegar la primavera. Se decía el gigante egoísta que sentado a la ventana contemplaba su jardín blanco y helado. Espero que algún día cambie el tiempo. Pero la primavera no llegó al castillo, ni vino tampoco el verano. El otoño puso frutas de oro en todos los jardines, mas no dio ninguna al jardín del gigante. Es demasiado egoísta, explicó el otoño. Y así el invierno reinaba siempre en aquel jardín, y el viento del septentrión, el granizo, la escarcha y la nieve danzaban a sus anchas entre los árboles. Gigante yacía despierto en su lecho, percibió una música bellísima. Tan dulce sonaba en sus oídos que el gigante pensó que serían sin duda los músicos del rey de paso por el lugar. En realidad, era apenas un jilguerillo que cantaba frente a la ventana del gigante, pero hacía tanto tiempo que el egoísta no había oído el canto de un pájaro en su jardín que aquel trino le pareció la música más hermosa del mundo. A continuación cesó de bramar el viento del septentrión y el granizo dejó de bailar encima de la cabeza del gigante. Y por la ventana abierta llegó hasta él un perfume delicioso. «Me parece que por fin ha venido la primavera», exclamó el gigante y saltando de la cama se asomó hacia afuera. ¿Qué fue lo que vio? Un espectáculo de lo más hermoso, eso vio el gigante.
Los niños habían introducido en el jardín por un agujero abierto en el muro y estaban ya encaramados en las ramas de los árboles. En cada uno de los árboles que el gigante podía distinguir, estaba un niño. Y los árboles se sentían tan felices con el regreso de las criaturas que se habían cubierto de capullos y agitaban las ramas dulcemente sobre las cabezas infantiles. Los pájaros revoloteaban a más y mejor y trinaban alegremente. Asomando por entre el verdor de la hierba, reían las flores. Era un cuadro delicioso, pero en cierto rincón del cercado imperaba aún el invierno. Era el rincón más apartado del jardín y en él se encontraba un pequeñín. Tan pequeño era que no conseguía alcanzar las ramas del árbol y daba vueltas y más vueltas a su alrededor llorando amargamente. El pobre árbol seguía cubierto por la nieve y la escarcha y sobre él soplaba y rugía el viento del septentrión. «Anda, amiguito», le decía el árbol, «sube». Y alargaba sus ramas hacia él lo más que podía, pero el niño era demasiado pequeñito. Al contemplar aquel espectáculo, el gigante sintió que se le desgarraba el corazón. «¡Qué egoísta he sido!», se dijo. «Ahora comprendo por qué la primavera no quería venir aquí. Voy a subir a ese chiquitín a la copa del árbol, y luego tiraré el muro, y mi jardín se convertirá para siempre en lugar de recreo de los niños». Estaba sinceramente arrepentido de lo que había hecho. Descendió, pues, las escaleras. Abrió la puerta principal sin hacer ruido y salió al jardín. Pero apenas lo vieron los niños, se asustaron a tal punto que huyeron a todo correr. Y el invierno volvió a adueñarse del jardín. El único que permaneció en su sitio fue el chiquitín, pues tenía los ojos inundados de lágrimas y no vio llegar al gigante. Y el gigante se le acercó por detrás. Lo levantó en una mano con dulzura y lo acomodó en el árbol. Al momento floreció el árbol y los pajarillos vinieron a posarse en él y rompieron a cantar. Y el chiquitín, alargando los brazos, rodeó con ellos el cuello del gigante y lo besó. Y los otros niños, viendo que el gigante ya no era malvado, regresaron corriendo, y con ellos volvió la primavera. «Este jardín os pertenece, amiguitos», les dijo el gigante. Y tomando un hacha enorme, derribó luego el muro. Cuando los aldeanos pasaron mediodía de camino al mercado, encontraron al gigante jugando con los chiquillos en el más hermoso jardín que habían visto nunca. Los niños siguieron jugando allí todo el día, y al caer la tarde fueron en busca del gigante para despedirse de él. Pero, ¿dónde está vuestro compañerito?